Por dos días, Ciudad Obregón es sede del primer Congreso Nacional Cooperativo Pesquero 2018, al que asisten poco más de mil representantes de 20 estados de la República Mexicana. Aureliano Aldama Rivera, presidente del organismo, mencionó que en el marco de este evento se analiza la problemática que enfrentan quienes se dedican a la actividad. Temas como la comercialización, como el ordenamiento pesquero, como políticas públicas. En este momento, el, el nuevo gobierno pues ya está haciendo su regla de operación y hay algo, fíjate, Marco, que nos preocupa. ¿Quién será el nuevo titular? titular de la Comisión Nacional de Pesca, Raúl Elenes, pues aún no ha tenido el acercamiento con las organizaciones más representativas del país, entonces nos preocupa cómo van a sacar sus reglas de operación, ¿no? Entonces nos hubiera gustado mucho que pues, nos invitaran y nosotros a hacer propuestas pues, para, para las reglas de operación, porque pues ahí depende los apoyos que va a haber. Y... Explicó que de dicho Congreso saldrá una propuesta final de los pescadores del país, los cuales son los que verdaderamente tienen el pulso de lo que pasa en su actividad, la cual cada día que pasa debe tener mejores resultados para crecer, ser más productivos y sobre todo más competitivos. Hemos, hemos hablado de, de como le digo, de lo, del ordenamiento pesquero, que es un problema eh, fuerte que tenemos porque la verdad que todavía hay mucha falta de permisos. Hay muchos pescadores que trabajan los 365 días del año en, en diferentes zonas pesqueras que no cuentan con un permiso. Con imágenes y edición de Arturo Campos para las noticias, Marco Antonio Palma.